El gobierno mexicano se comprometió a reforzar la seguridad cerca de su frontera con Estados Unidos el domingo, luego de que una marcha pacífica desencadenara un caos cuando agentes estadounidenses lanzaron gases lacrimógenos hacia México para detener a algunos migrantes que intentaron cruzar la frontera. La Secretaría de Gobernación de México informó que deportará de inmediato a quienes intentaron ingresar violentamente a Estados Unidos desde Tijuana. En tanto, el gobierno municipal de Tijuana dijo que más de 3 docenas de migrantes fueron arrestados por perturbar la paz y otros cargos derivados de la marcha y los sucesos posteriores. Cuando agarramos para este lado de acá fueron cuando empezaron a tirar los gas y muchos niños desmayados, muchos niños chiquitos desmayados, mi hija también le cayó, mayoría de gente, mujeres embarazadas y había muchos señores también. Desmayados y lograron, hubieron unos de la prensa que ayudaron a echarle agua a los niños. Y había un niño que ya casi no respiraba y hubo uno de la prensa que lo agarró, lo chineó y se lo llevó. Las autoridades estadounidenses cerraron durante varias horas el cruce fronterizo de San Isidro, el más transitado del país. Todo comenzó con una protesta pacífica para pedir a Estados Unidos que acelere el proceso de solicitudes de asilo para los migrantes centroamericanos estacionados en Tijuana. Más de 5.000 migrantes han estado acampando en el interior y en los alrededores de un complejo deportivo en Tijuana tras recorrer México en las últimas semanas como parte de una caravana. Muchos tienen la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos, pero los agentes en San Isidro están procesando menos de 100 peticiones diarias. Rosalba Ruiz, Associated Press.